El día de hoy andamos en La Paz, Baja California Sur, México, y vean qué bonito está este malecón. En este video les voy a mostrar una parte del malecón de La Paz y algunos lugares que pueden venir a visitar. También hoy vamos a ir a comer con Don Chuy. Son unos tacos muy ricos de carnitas con más de 40 años aquí en La Paz, Baja California Sur. De hecho, abajo de este árbol gigantesco, aquí está Don Chuy. Uno de los tacos más ricos que he probado, tradicionales aquí en La Paz, tienen su historia con más de 40 años y están riquísimos. O sea, los invito a que vengan a probarlos. Son tacos de carnitas y ahorita les voy a pasar lo que es la dirección. Pero miren nada más, qué chula, qué ricura. Miren los taquitos de carnita con su, no sé, costillita, cuerito, hígado. Están increíbles estos taquitos. La verdad se los recomiendo. Vengan a probarlos. Miren, aquí los pueden preparar ustedes con su salsita, su guacamolito, que está bien sabroso. Yo ya los probé en el momento que estuve aquí probándolo. La salsita roja está increíble, amigos. Luego con un toque de limón. Y venga, miren, aquí ya los vamos a probar, la verdad. Están, mire, ahorita estoy narrando y hasta se me hace agua la boca. Están deliciosos. Se los recomiendo mucho, así que vengan a visitarlo. Ahorita les voy a, aquí al final, ahorita que termine de comer, les voy a poner la dirección y la ubicación para que lo visiten cuando vengan a La Paz. Costillita, muy bien. El higadito ahí viene, miren. Ahí lo van a dar a probar. ¿Desde cuándo está usted aquí, Don Chula? 45 años. Sí, sí me lo recomendaron, de hecho. De hecho, estamos en la esquina. Sí, ¿verdad? Y nos recorrimos hacia acá por la cuestión de que tumbaron el edificio de ahí. Iban a hacer mucho polvo y nos iban a quitar. Y mejor dijimos, el arbolito este está bueno para sombrita. Pues sí. Los doctores, ellos tienen como unos 30, 35 años, ¿no? O más. Yo conocí desde que le decíamos los tacos de la superior. Cuando estaba la cervecería superior. Y la cervecería superior hace como que se quitó como unos 42 años. Bueno, bien, mira, estamos aquí con Don Chuy, un clásico aquí en La Paz, con más de 40 años. De hecho, aquí me dieron, miren, higadito, vamos a poner. Y me dio una costillita. Miren, qué chulada. La verdad están bien ricos, ¿eh? Son las 9 de la mañana, ya no tiene sueño, ya se le acabó casi todo. Para que vean. Listo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Están muy ricos los taquitos. Cuídense mucho, aquí estamos para servirles. Hola, gracias. ¿Usted iba cuando estábamos en la esquina? Sí. A los tacos, te me hace cara conocida. Mi papá trabajaba aquí en con Arámburo, Carlos Vázquez. Voy a estar ahí en la esquina. Ah, tú eres hijo de Carlos Vázquez. Sí. Padre, la gente de venta. La gente de venta, sí es. Ya cara conocida, te digo. Y tu hermano también trabajó también, ahí. También, Carlos. Sí, ahí estuvieron. ¿Cómo? O sea, Carlos o Jorge, no sé cuál de los dos. Jorge. Ahí estuvieron, sí, trabajando. Sí, también sí te metía cara conocida, pues. Sí, por eso pasé por aquí a ver si todavía están y si sí los vi. Vamos a llegar a comer. Sí, me acuerdo de tu papá quería un terreno para el Calafia, allá. Sí, los fines de semana se hacía ahí, sí, la pachanguita, así como no. A platicar íbamos allá. Así es. Hey, hey. Sí, lo ubicó. Bueno, mire, estos tacos son unos clásicos, tienen más de 40 años aquí en La Paz. De hecho, como vieron en la plática, aquí en la encidita trabajaba mi papá, que pan descanse, en ventas y eso. Y aquí tenían aquí estaba la bodega y todo eso. Entonces ellos se ponían antes aquí en la esquina. Ahorita les pongo la dirección. Pero ya hicieron ahí unas tiendas, todo eso. Ya todo eso desapareció, de hecho. O sea, ya falleció y todo eso. Estaba hablando de, no sé, 15, 20 años atrás. Si no es que más. Entonces pasé y dije a ver si todavía están. Y sí. Yo pensé que no me iba a conocer el señor, pero sí me conoció. Y bueno, pues, le digo, yo viví mucho tiempo aquí en La Paz y La Paz es muy bonita. Déjenle, digo la dirección. Miren, la dirección es Nicolás Bravo y Héroes de Independencia. Ahí donde está el Gileta en Romeo, en la herida italiana.
De hecho, aquí enseguidita de esto están esos departamentos, edificios, ahí donde estaba la bodega. Y ellos se ponían antes aquí en la esquina. Nomás se recorrieron abajo del árbol, que está increíble la sombra. Pues échense una vuelta cuando vengan a La Paz, la verdad están bien ricos. Miren, andamos aquí en el malecón de La Paz. De hecho, es donde empieza aquí el malecón de La Paz, donde está la ciclovía. La ciclovía da para más. Pero aquí, de hecho, en las noches se hacen las retas de voleibol. Yo me acuerdo que antes venía aquí en la madrugada, como hasta las 3, 4 de la mañana nos quedamos en serio, jugando, haciendo retas de fútbol cuando estaba más chavo. Todo era bien sano en aquellos tiempos, pero vean qué bonito. Qué bonito está hoy el malecón de La Paz. La playa. De hecho, hoy es domingo. Estamos a domingo 24 de septiembre. Pero vean, el mar está cristalino. Las embarcaciones, todos los yates aquí en la marina. Y aquí hay palapitas. Recuerden que todas estas palapas son gratuitas aquí en la playa. Padre, ¿eh? El día de hoy. De hecho, aquí donde estoy ahorita, que les digo, está una sucursal de la Fuente, la nevería La Fuente. Está un Vidac Bistro, algo así, y algunas arrendadoras de autos. Bueno, bien, de hecho ya desayunamos unos taquitos que se los súper recomiendo, están bien ricos. Es un clásico aquí en La Paz. Como vieron, eran pues ya también ya éramos puros clientes mayores en la taquería. Entonces ando aquí en el malecón de La Paz y vamos a caminar ahorita a lo que es el centro. Porque está bien fuerte el sol, están las temperaturas ahorita de calor increíbles. Iba a ir a una playa, a caminar a un cerro y todo eso, pero la verdad la pensé. Entonces vamos a andar un ratito por aquí, acompáñenme a conocer este lugar. Digo, ya lo conocen, pero vamos a buscar unos lugares nuevos que no conozcan. De hecho, ¿saben qué? Voy a volar el dron porque la verdad se ve bien bonito el malecón el día de hoy. Estoy grabando con mi teléfono, se me olvidó el bastón, a lo mejor se van a ver si muy cerca de la toma. Y también pues les presento mi teléfono, que graba muy bonito. Es el, por si quieren saber qué teléfono uso, no es caro, es el Xiaomi T Pro, es el que uso. Me costó como, bueno, 8 mil pesos más o menos. Tenía otro que fue el que se me cayó en la playa en Balandra y estaba así grabando, no trae el bastón y se me resbaló y pues se sumergió en el mar de los Olímpicos. Miren, aquí en el malecón, vean lo bonita y cristalina que está el agua el día de hoy. Bueno, siempre está muy bonito aquí lo que es el malecón de La Paz, amigos. Me dieron toda para arreglarla. ¿Mande? Toda me la dieron. ¿Toda la va a arreglar? Toda. Es que ven, la estaban detallando. Ahí le está. Le voy a hacer tipo todo el mundo, la voy a quemar con más. Ese queda padre, ese trabajo. El colorante, el ácido. Un color bonito. Todo va. Ah, está bien. ¿O sea, chamba? Sí, ¿no? Vale, pues. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? Sandro. Bueno, Sandro. Sandro. Órale, dale, suerte. Miren, este es el famosísimo Hotel Los Arcos. Ya tiene muchos años que cerró. De hecho, una vez me tocó venir a pedir trabajo aquí, amigos. ¿Y qué creen? No me lo dieron. Pero este es un hotel icónico aquí en La Paz. De hecho, está frente al malecón. No, la verdad no sé qué pasó, una huelga, etcétera. No sé a qué sé cuál fue el motivo ni nada, pero desde entonces está cerrado y vean que tiene una super ubicación este hotel. Desconozco el motivo, la verdad, pero ojalá un día abrieran este histórico hotel de aquí del malecón de La Paz, la verdad. Estaría padre, ¿eh? Y está en una super ubicación. Y ahorita ya que está el boom del turismo, sí hace falta, ¿eh? Este monumento, o menumento, como decía la Chilindrina y Don Ramón, es el viejo y el mar. Este monumento está desde 2004 aquí en el malecón de La Paz. De hecho, miren, ahí pusieron arenita así como que para que se sienta así en la arena de la playa. El viejo y el mar, aquí checando la marea. Bueno, miren, pues aquí está el viejo y el mar. Ah, como me hace falta mi bastón selfie ahora. Siento que estoy muy cerca de la toma del teléfono. Tienen muy cerca la... No sé si sea apertura, no sé. Pero se ve así fondo borroso, ¿no? Es un teléfono digital. De hecho, aquí estoy subiendo lo que es un muellecito. Aquí en el malecón. De hecho, aquí en los atardeceres ya saben que se ven increíbles. A ver si me puedo echar una vuelta en la tarde.
Y aquí se vienen a tomar fotos quinceañeras y pues hasta bodas y etcétera. Bueno, miren, este es el muellecito, que pues aquí ya te quedan cerquita los yates. De hecho, ahí se alcanzan a ver algunos peces de colores. De colores son los pantalones, ¿o cómo va? Y allá está lo que es el malecón, miren. Díganme, ¿qué les parece? Miren, el celular este trae un modo de color HDR, que son como colores más brillantes. No sé, lo estoy probando. A ver qué tal graba mi teléfono. A ver, díganme qué tal se ven las televisiones de ustedes. Tienen teles grandes, 4K. De hecho, supuestamente este video 4K. Vamos a ver, porque así dicen los teléfonos 4K y se ven bien chafas. Miren, ahí está el Hotel Los Arcos. De hecho, ahorita de allá fue donde volé el dron. Y ahí está un mercadito artesanal. Ahorita vamos a pasar ahí a ver qué hay. Y esa de ahí está, es la casa del artesano. Y así ya te puedes ir por todo el malecón. Tiagra dice que se llama este mercadito artesanal que está aquí en... Luego, junto al Hotel Los Arcos. Miren, venden sombreritos. Este lado de acá venden lo que es joyería. Cosas artesanales aquí de Baja California Sur. Miren, ahí están trabajando también, haciendo las artesanías. Aquí hay fotografías. Pues miren, pues sí, hay varios puestecitos aquí. Si andan por aquí, pues échense la vuelta. Aquí pueden encontrar también varios recuerdos. La verdad no sé qué días se pongan, ahorita vamos a preguntar. Aquí venden aguas del huerto, hasta yo los conozco. Hola. Bueno, pues miren, aquí se pueden echar la vuelta. Miren, aquí venden plantitas, cactus de aquí de la zona de Baja California Sur. Buenas, hola. Bueno, pues aquí pueden encontrar pues muchas cosas de souvenir y de regalos artesanales. Miren, acá venden lo que son jabones. Bueno, pues échense una vuelta aquí al mercadito. Y miren, esta es la casa del artesano subcaliforniano. Pues aquí venden souvenirs también, pero pues ahora sí que trabajo de los artesanos de aquí de la región, de aquí de Baja California Sur. Miren, ahí estoy yo. De hecho, déjenme decirles que ando desvelado, me está haciendo el sol. El día de ayer fui a grabar un evento y sí me hizo la desvelada, ya no las aguanto, ya estoy viejito. Y esta es la pista de patinetas. De hecho, en la tarde es cuando está aquí la gente. Ahorita está prácticamente sola porque el sol está tremendo. Bueno, miren, amigos, ¿qué les parece? Vamos a cerrar el video del día de hoy, no el día de ahorita, porque está muy fuerte el sol. Aquí llegamos donde está la diosa del mar, el monumento. A ver, vamos a cruzar. Bueno, miren, aquí llegamos a la diosa del mar. Yo a veces le digo así, Lola, se me figura Lola Beltrán a mí esta. No sé si ya la han oído en otros videos. Y pues aquí vamos a cerrar el video, amigos, de ahorita. Sigue la continuación. Voy a venir en la tarde. Que ojalá haya nubes. Que no creo, está muy fuerte el sol. Bueno, amigos, que les decía, voy a regresar en la tarde para grabar lo que es el atardecer. Voy a traerme, que no me acuerdo si traje el cel. Dije, es que iba a grabar con la GoPro, pero también se olvidaron las baterías. Entonces, bien, se me hace bien práctico el teléfono. Espero que la calidad sea buena. Entonces vamos a grabar el atardecer y vamos a grabar unos lugarcitos aquí del centro. ¿Qué les parece? Entonces, haz cuenta que no se terminó el video. Seguimos por aquí en el siguiente video. Bye, gone.